Mañaneando, anocheciendo aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantús, aquí en las horas de la noche, partidos de fútbol sala. Este campeonato que organiza don Carlos Burgos, aquí en el Coliseo. Campeonato con 47 equipos de caballeros, más de 12 equipos, vea, ahí está. Oviedo, Edier Oviedo, abre el marcador, 1-0 gana. El equipo de Negrito, Manuel Muñoz, se llama el equipo Manuel Muñoz, y los de Verdecito son de Chapala, de la vereda Chapala. Entonces, bueno, van, vamos a mirar el cronómetro, van 7 minutos, esto está 1-0, gana el equipo de Manuel Muñoz, los de Negrito, aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantús, campeonato que se está realizando los lunes, los miércoles y los viernes, sábado también, y los domingos juegan las damas, porque hay más de una docena de equipos de damas también participando en este evento de fútbol sala. Aquí hay equipos de caballeros, hay de veredas, hay del Páramo, hay de Curitín, hay de Villanueva, hay del Socorro, hay de Pinchote. Bueno, en fin, de diferentes municipios participan equipos de caballeros aquí en este evento de fútbol sala, en el Coliseo de la ciudad de San Gil. Aquí de fútbol sala en el Coliseo. 1-0 ganan los de negro, que son Manuel Muñoz, y los de verdecito son de la vereda Chapala. La tiene Evia Oviedo. ¿Qué pasa con Oviedo? Todos le tienen ahí. Muchos le tienen 12 marcadores porque dicen, no, es que ese donde le pega la mete. Entonces ahí, ya le pegó varias veces y una de las tres veces que le pegó, la metió. Entonces ahí, entonces, 1-0 gana. Manuel Muñoz, la tiene Oviedo nuevamente. Vea, vamos a ver qué pasa ahí. Oviedo ahí, nada. Bueno, se inició el segundo tiempo. Esto está 2 para los de Negrito, de Manuel Muñoz. 1 para la gente Chapala. Esto está 2-1, esto se está apretando aquí el marcador. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Últimos 20 minutos aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantús de este campeonato fútbol sala. Ángel Muñoz. Queda la gente chévere ahí. El equipo de Manuel y Manuel y Ángel Muñoz, el arquero. Vamos a ver qué pasa aquí. Esto y gol. Vea. Ay, ay, ay. Esto se formó así. 5. Oviedo va 3. Oviedo tiene 3. 5 tiene la gente de Negrito, de Manuel Muñoz, y Chapala tiene 1. Chapala ha jugado 4 partidos desde el quinto, ha ganado 2 por W y ha perdido 2. Y este parece que va a ser el tercero, no se sabe todavía, puede que esto se componga en el camino, la gente de Chapala. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, va a hacer el saque Chapala, va Gonzalo Fernández. Y se la contesta a su hermano Rodrigo. Ah, esta gente chévere aquí, la gente de Chapala. Jugándosela toda aquí en el Coliseo Lorenzo Alcantús. Amables televidentes de Mañaneando, nos venimos por aquí con las cámaras porque hay que mostrarles deporte también. Muy tempranito, esto es lo que debemos hacer. Mucho deporte debemos hacer. Sobre todo los de la tercera edad como nosotros aquí, Jairo Navarro. Corre, palamos, Jairo, corre. Don Jairo Navarro, Marco Tulio. Yamir no es que esté viejo porque está por los 30 y... Está con los 35. Vea, se durmieron, mire lo que hizo Chapala. Miren lo que hizo Chapala, le aplicó ahí el segundo. Ese lo hizo Gonzalo Fernández. A la gente de Chapala, esto está 5. Para Manuel Muñoz, los de Negrito. 2 para la gente de Chapala. Mire, la gente de Chapala también hace que don Ángel Muñoz se emplea a fondo porque se puede complicar dice esto. Dice el árbitro que hay que cobrar nuevamente porque se adelantó el arquero. Y bueno, otra vez, ni nada. Bueno, Ángel está en la noche ahí. Tapó dos penales, uno que le dijo el árbitro que se adelantó y otro que era en serio. Se acabó esto, 5-3. Ganaron los de Negrito, 5-3, amables televidentes. Ganó Manuel Muñoz. Los de Negrito y Chapala. Chapala 3. Manuel Muñoz, el dueño del equipo, y llama con su nombre, llama el equipo. 5-3. 5 para los negritos, 3 para Chapala. Ay.